águilas doradas con la app gratuita de War Thunder. Descárgala ya pinchando en el enlace de la descripción. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos, gente. ¿Cómo estamos? Aquí Cowboys 50 y aquí estamos en un nuevo vídeo. Y hoy nos encontramos aquí en War Thunder, donde en una batalla de estas complicadas intentaremos sacar el máximo partido y rendimiento a nuestros vehículos. Para ello, en primer lugar, nos hemos armado con nuestro querido Tiger H1, nuestro primer Tiger, el cual siempre y cuando no hagáis ninguna corbada, os sacaréis un rendimiento excepcional. Para ello, hoy mostramos una batalla donde no es una batalla épica, pero sí que es una batalla que quería mostrar, donde una batalla donde todo está en contra tuya, donde ya desde el principio se ve que el equipo enemigo es muy superior a ti. Pero aún así, una batalla donde vamos a intentar sacar el máximo rendimiento a, digamos, a nuestros vehículos, el máximo rendimiento posible a la batalla. Y aún así haremos una buena batalla. Una buena batalla no lo llamaría buena batalla, lo llamaría una batalla decente. Así que en primer lugar, vamos, empezamos muy fuerte, como podéis ver, el equipo empieza muy fuerte, hemos ido ya rápidamente a capturar bandera, pero de repente todo se ha parado. Y la cosa se pone en contra muy rápidamente. Bueno, primera parte, vamos a irnos por aquí. Yo no quería adelantarme mucho con el Tiger. Por supuesto, el Tiger es un tanque pesado, con lo cual, a no ser que esté la cosa muy clara, no me voy a meter en bandera, y menos en situaciones complicadas. Me estaba metiendo para aquí, dije no, por aquí no. Me voy a retrasar un poquito para atrás, ya mirando la disposición de nuestros compañeros en el minimapa. Veo que la posición no es muy buena. El enemigo además ha jugado muy bien, ha jugado mucho mejor. Se ha establecido, digamos, en una zona de arco, protegiendo muy bien la zona de bandera, y era casi imposible aproximarse. Lo iremos viendo a lo largo de la batalla. Así que lo que voy a hacer es recular. Este movimiento es muy peligroso. No me han matado pues porque no estaba a tiro, porque si no, dando el culete ahí hacia el enemigo, no debía haberlo hecho, pero tenía que hacerlo rápido y por lo menos venirme a proteger con esta piedra. Donde aquí nos encontramos a un compañero con un Tiger 2H, el Tiger de la torreta buena, el torreta Henschel, pero que está sobando mal, está sobando muy de costado, con lo cual, y vemos ya que el enemigo empieza a presionar, ¿vale? Y ya estamos perdiendo la bandera, está capturando ahí, y yo, como digo, como tal y como está disponible ahí, disparo a este, pero lo tengo ahí bastante atravesado, con lo cual lo único que consigo son rebotes. Y vamos a mantenernos aquí, digamos, en esta piedra, que es una buena posición siempre y cuando no te rusheen, siempre y cuando pues el enemigo no sea superior a ti, con lo cual tienes una zona de escape bastante buena por la parte de atrás, o intentándola por lo menos para poder, digamos, escapar. Y vamos a meterle un tirito con crítico aquí al KV2. Le hemos fastidiado ya al artillero. Un buen disparo, reculamos y mantenemos, vamos a protegernos siempre con esta piedra. Es una piedra, una roca grande, con lo cual nos puede dar buena protección, intentando, digamos, dilucidar donde está el enemigo. Fijaros que el enemigo, como está muy bien posicionado, está dispuesto en arco sobre el objetivo. Fijaros que la concentración del enemigo es mucho mayor que la sobre el objetivo, es mucho mayor que la de nuestro equipo, que hay equipos, nuestra parte, la mitad del equipo está por la parte arriba del mapa, ¿vale? Y el enemigo está concentrado aquí, por eso digo que desde que he visto esto, pues digo yo, esta partida está perdida, porque no vamos a recuperarnos. Fijaros que donde estoy yo situado, poquito a poquito van a ir desapareciendo los teammates o los compañeros del equipo, poquito a poquito van a ir cayendo. Voy a recular hacia esta zona de la piedra, donde tenemos ahí un Panther 2, al cual le voy a meter un tiro, el primero con objetivo intacto. Así que reposiciono el Tiger. Vamos a cubrir con esta piedra, a curarlo un poquito para intentar, digamos, al retroceder, tener tiro con el cañón sobre ese Panther 2. Intentamos ahí apuntarle. Segundo disparo con el mismo efecto, es decir, rebote en la chapa delantera. Pero no os preocupéis, no os preocupéis, que yo, ya sabéis que otra cosa no, pero Cansino, ahí se ha encargado el KV2, con lo cual me llevo el rédito de la ayuda. Ahí ya le metemos un impacto sin efecto igual, pero le hemos dado en el cañón y con rebota la torreta. Me ha gustado ese disparo, pero no os preocupéis, y como decía, como buen gallego que soy, yo soy insistente, soy cansino, soy pesado, y al final, pues, por aburrimiento, aunque sea por aburrimiento, pues ya va a ser la cosa. Fijaros ya cómo me estoy empezando a quedar solo, cómo el enemigo sigue concentrado, digamos, en la zona del objetivo. Ahí ya le metemos un objetivo intacto, le podemos meter otro tiro. Yo ya digo, insisto, fijaros cómo ha caído también el Tiger 2 aquí de mi derecha, con lo cual ya estoy aquí solo. Y digo yo, pues aquí en esta situación lo que voy a hacer es intentar sacar el máximo rendimiento a mis vehículos. En esta ocasión no me han matado de milagro, sí que han metido una buena hostia. Me han fastidiado el artillero, me han fastidiado un tripulante, me han fastidiado la torreta. Vamos a repararlos, no pasa nada. Justo reparo a tiempo para poderle meter ese tiro. Ya le metemos un crítico ahí al Panther 2, que se pensaba que el Corvo se olvidaba de él. El Corvo no se olvida de nadie. Tengo otra cosa, no, pero memoria tampoco. En fin, vamos a recuperar el tripulante que nos faltaba. Seguimos recargando, estamos apuntados ahí sobre esta zona. Ahora mismo va a haber un impasse, pero fijaros ya en el minimapa cómo la batalla, el enemigo
sigue concentrado ahí, aunque ahora no lo veis, pero sigue concentrado ahí. Y nuestro equipo se empieza a dispersar cada vez más, con lo cual digo, mira, aquí estoy yo solo cubierto por dos amigos que están detrás mía, como lo podéis ver, con lo cual el objetivo, teniendo en cuenta que la mayor parte de nuestro equipo está en el spawn y la zona de allá, pues digo, pues no voy a atacar A. O sea, no, con un tanque pesado yo no voy a atacar A, porque el enemigo encima está bien colocado y yo no voy a ser la liebre ni el cebo que se me ponga ahí para que me disparen. Así que lo que voy a hacer aquí es, vamos a dispararle a este Panther 2. Ahora ya lo hemos destruido, Panther 2 para el bolsillo. Y señores, ahora viene la muerte por gilipollas. Muerte por gilipollas o muerte por corvo. Es decir, en situaciones en las que deberías de estar un poquito más atento, pues se te ocurre en la cabeza, se te cruzan los cables y te hace por hacer la corbada. Y la corbada va a ser la consiguiente que vamos a ver ahora. Es decir, yo tenía bien controlada la partida, la tenía bastante bien controlada, con lo cual la posición no era mala. El enemigo no estaba avanzando, el enemigo lo que estaba haciendo era manteniendo. El enemigo lo que está haciendo es manteniendo su posición para proteger el punto. No le interesa ahora mismo, o nadie se ha decidido, porque sabes pues, que esto como es, que avance primero ya avanza todo el resto del equipo. Pero en esta ocasión no avanza el equipo. Y aquí escuchamos que viene un avión. Vale, ha tirado bombas. Y como podéis ver, digo, va, pues estoy esquivando las bombas. Y de repente se me cruzan los cables y adelanto el tanque y me voy contra la bomba. Muerte por gilipollas. Es decir, esto es muerte por gilipollas o muerte por corvo. Es decir, morir por ser modo corvo. En fin, bueno, sacamos el Panther. Aún así, si no fuera por esta tontería, pues podemos seguir manteniendo la posición. Pero sacamos el Panther, que el Panther también es el tanque más bonito para mí. El tanque más, no me digo más efectivo, pero el más bonito es el que más me gusta a mí, plan bonito. Bueno, tiramos artillería ahí en alfa. Ya está la partida, ya está hace rato que está decidida a favor del enemigo. Con lo cual, como digo, lo que intentamos hacer es sacar el máximo rendimiento. Vamos a ir hacia la fuera otra vez de alfa, por lo menos que es donde está concentrado el enemigo, donde tenemos objetivos. Vamos a irnos con el Panther, que recordamos que el Panther también es otro pedazo de carro. Ahí tenemos un enemigo, vamos a meterle un tirito. Primero crítico, ahí lateral, y el F2, que es otro Panther 2. El F2 también se lo ayuda, una ayudita, ¿eh? Nosotros todo lo que hemos disparado, salvo los rebotes que hemos pillado al principio, pues hemos conseguido. Aquí me traquean y me dejan de lateral, muy vulnerable. Complicada la situación, no sé qué me hace que la torreta rara, que le disparo mal a este, porque de repente le estaba adelantado, de repente se me para y no le di, pero bueno, con la metralladora le pegamos un par de tiritos, sacamos unos puntitos, no pasa nada, hay que sacar rendimiento de todo lo que sea posible. Ya estamos en la parte final, aquí reparo rápido las cadenas, vamos a ir moviéndonos a una zona de cobertura, sacarnos de esta zona tan expuesta, donde nos pueden, encima que estábamos lateral, donde un tiro de cualquier ataque nos podía penetrar y destruir. Vamos a irnos hacia aquí, hasta este pequeño cooldown. Panther no es que tenga, el Panther no es que tenga mucho de presión de cañón, pero bueno, si para esta altura sí que nos viene bien. Ahí nos hemos llevado otra ayuda, como habéis podido ver. Ahí tenemos dos piezas. Ahí reculamos. Y ahí tenemos un IS-1 que nos va a venir por aquí, al cual vamos a intentar destruirlo. Vamos, ahí tenemos, no tengo buena visión sobre él. Le tiro un impacto. Sin efecto, le angulo un poquito el Panther, reculando hacia atrás para que se me dispara. Pues no me dé bien, por lo menos intentar sacarle algún rebote. Le tiro la segunda, objetivo intacto ahí en esa parte de la torreta. Pero muchachos, a la tercera te tengo que destruir porque o sea, ya te has salvado de muchas. Aquí te apunto un poquito mejor y venga, hasta luego Lucas, sacando rendimiento a la batalla en esta trata complicada. Ya ves que el enemigo, nuestro equipo consigue, no sé, está plantando nabos. Está jugando en vez de guardando el Farming Simulator, porque no lo entiendo yo, pero en fin. Yo aquí batiéndome el cobre con los enemigos, buscando ahí puntos. Ya estamos en la parte final, ya se está acabando, con lo cual ya poco más podemos hacer. Meter un par de tiros más para intentar sacar rendimiento. Pero ya veis como así, en una tarea muy 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 complicada, donde el enemigo se ha mostrado claramente superior a nuestro equipo, hemos intentado sacar el máximo rendimiento. No sé dónde se ha ido ese tiro, en fin. Hemos intentado sacar el máximo rendimiento. Vamos a meter aquí un tiro. Mira, le hemos metido un tiro ahí, no sé con qué. Vamos a meter otro tirito aquí a este con las artillerías, debe de ser, no sé. Ahí le metemos un impacto también con efecto sobre tripulación. Y nada, ya la batalla se acaba. Pero casi hemos sacado el máximo rendimiento. Hemos hecho la mejor pasada posible, la mejor batalla posible, en las peores condiciones. Como veis, no siempre se necesita que el equipo esté OP para intentar hacer vuestra buena batalla. Así que si os ha gustado, dadle a like, favoritos, compartiendo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.